Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos a, por iniciar nuestra clase del día 16 de marzo de 2021 y vamos a, a comenzar por revisar un poco la, las dudas. Eh, he estado recibiendo algunos correos electrónicos ya con su tarea 1 completa <coughs> y en, en otros casos con algunas dudas específicas. Eh, bueno, ya hemos también tenido oportunidad de dar respuesta a, a ellas, este, a estas dudas. Espero que estén quedando claras en todos los casos. Y eh, de cualquier modo, es el momento de plantear cualquier otra duda pertinente sobre esta tarea 1, cuyo plazo vence el próximo jueves. Eh, adelante, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer antes de. Comenzar con nuestro, nuestro este ejercicio eh, práctico. Antes todavía tenemos algún pendiente de terminar de revisar la base de datos de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, que comenzamos a introducir la clase del pasado jueves. Este, muy bien, a ver, queda abierto el micrófono para quien guste plantear sus dudas sobre la tarea 1. No hay ninguna duda. Todo va bien con la tarea 1. Ya este, la tienen completa. Todo bien, profe. Gracias. Sí, Muy bien. profe. Todo bien. Todo bien, profe. De acuerdo. No, muchas gracias. Este, eh, eh, me da gusto que así sea. Este, es importante que nadie se quede atrás, nadie se quede rezagado, este, que el grupo efectivamente esté avanzando de manera homogénea. Este, todos estamos en el mismo avión y, y de esta manera queremos que siga desarrollándose este curso. La idea es tener el máximo aprovechamiento de, de esta oportunidad de impartir el curso a distancia y una de las ventajas es que tenemos todos los recursos abiertos al mismo tiempo lo cual no es tan sencillo lograr en un salón de clase, como por ejemplo, este, cada quien en su computadora personal, este, con el software disponible. Eh, allá pues era este, depender de que el CIFE estuviera abierto. Y como nos toca horario después de las 8 de la noche, el CIFE ya está cerrado y teníamos que llevar el proyector y la computadora para proyectar la sesión de manera práctica en clase y uh, aún haciendo la invitación a que cada quien llevara su laptop, esto es eh, eh, muy, muy, muy complicado por las cuestiones del traslado y la seguridad con el equipo personal. Entonces, este, bueno, este, esto para este tipo de cursos es una gran ventaja que se ha ofrecido en línea o a distancia. Eh, muy bien, nos pregunta Daimara sobre la duda de cómo obtener eh, Y transpuesta Y. Bueno, Y transpuesta Y es un producto importante y es básicamente la suma de cuadrados de Y. Este, si sabemos que Y es el vector, el vector este de observaciones de Y, déjenme dirigirle, dirigir la pantalla hacia el apunte en donde teníamos a, a y. Este es un vector columna de n observaciones para la variable dependiente. La variable dependiente, claro, es, es y. Y eh, en este sentido... Vamos a dejar claro que es Y transpuesta a Y. Aquí les comparto la pantalla hacia el apunte que vimos. Y en este renglón, en la página 2 del apunte, de seis páginas, este, tenemos a la variable Y y la Y media es. Eh, por definición de media aritmética, la suma de observaciones de Y entre el tamaño de la muestra, n. Luego, siguiendo más a la derecha, tenemos el concepto de la varianza de Y, que se denota como S cuadrada de Y igual a la suma de cuadrados de las desviaciones de Y menos la media de Y, todo esto dividido entre n menos 1. Y esto es igual al denotar a esta suma de cuadrados de desviaciones de Y, y respecto a Y media, a S de y, y, es decir, S de suma y Y de que es la misma variable, y por Y, es decir, esto denotaría la, la variable desviada de la media este, elevada al cuadrado. Esto nos denotaría a S de Y. Y, y todo esto entre n menos 1. Y al desarrollar esta suma, es decir, este binomio a, al cuadrado que está dentro de la suma, nos queda un trinomio cuadrado perfecto, el cual se simplifica a estos dos términos que vemos en la última expresión de este renglón para y. Esto es la suma de igual a 1 hasta n de y, y al cuadrado. Esta y al cuadrado surgió de elevar este binomio al cuadrado. Al elevar el primer término, y, nos queda y al cuadrado. Menos dos veces y por y media más y media al cuadrado. Y esos dos últimos términos del trinomio cuadrado perfecto se simplifican y nos queda menos n veces y media al cuadrado. Bueno, esta suma en particular, la de... Y al cuadrado. Si la expresáramos en forma de producto de vectores, es justamente y, y transpuesta por y. Si tenemos a y que es un vector columna de n por 1, lo transponemos, nos va a quedar un vector Y transpuesta de 1 por N. Y ese vector renglón lo premultiplicamos por el vector columna elemento a elemento, y nos va a quedar un escalar finalmente que es este, es la suma de cuadrados de y. ¿De acuerdo? Por eso, este, esta varianza puede expresarse en notación mmm, matricial o de, como y transpuesta y menos n veces y media al cuadrado entre n menos 1. Y este término, eh, si lo vemos en el cuadro de análisis de varianza, el numerador es la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de la variación total, que es yi menos y media al cuadrado en suma, y es una suma efectivamente de cuadrados, y n menos 1 son los grados de libertad de la variación total, es decir, de ese último renglón del cuadro de análisis de varianza, y los cuadrados medios de la variación total pueden ser expresados por cualquiera de estas tres expresiones que vemos divididas entre n menos 1. ¿Sí? Ese tipo de detalles eh, es lo que quiero que detecten con facilidad para que no piensen que la econometría es difícil. En realidad, como estamos viendo, son bases estadísticas. Y estos son conceptos de la estadística descriptiva, desde luego. Y cuando hacemos inferencia de la estadística inferencial, y la estadística inferencial se define como aquella técnica que nos permite llevar a cabo conclusiones o inferencias acerca de una población. Sí, entonces, entendido, esto es eh, no debe ser difícil integrar todo este background. Eh, y no aprenderse estas fórmulas como recetas de cocina sino derivarlas de esta manera lo más intuitiva posible sí entonces estamos de acuerdo en que es y transpuesta y y transpuesta y es la suma de cuadrados de y así por ejemplo x transpuesta x es esta suma de cuadrados de x Y ese es uno de los términos que claro interviene en la solución de el vector de estimadores. No hay de qué, Daimar, este, qué bueno que ya entonces está claro. Y en general eh, todos los pasos y procedimientos de la tarea, este, ya por las tareas que he recibido he notado que este, pues va todo bien, va todo claro. Eh, no quiero darme el avión de esta manera, sino quiero que ustedes me detengan en ese sentido y me indiquen si ha, en algo hay alguna duda. Y si no, entonces seguimos adelante. Este, este, profesor, sí, Leslie, perdón, dime. Adelante. Es que me quedé como con la duda de, en la tarea parece que debemos hacer el cuadro de análisis de varianza del, creo que se llama ANOVA, ¿no? Exacto. Este, lo que pasa es que, bueno, estaba revisando la, el ejercicio que hicimos en Excel y también el, el que hicimos al inicio del semestre en el, en el examen eh, diagnóstico. Bueno, diagnóstico. Y bueno, es que son diferentes los cuadros de análisis. Entonces ahí me quedé como con la duda que lleva exactamente el que nos pidió en la tarea. Sí, muy, muy buena este, pregunta. Déjenme compartirles un archivo a través del chat del Zoom que les puede servir como nota complementaria. Y bueno, esto fue parte también de, de algunas de las respuestas eh, a, a estas dudas en particular que me habían planteado a través del correo a partir de la clase pasada y este hasta esta es un archivo eh, PDF se llama respuesta a correo porque ya también lo compartí a través de los correos específicos en los que me habían hecho esta pregunta y vamos a abrirlo aquí al aire en la transmisión en vivo que estamos llevando a cabo a través de Zoom y a través de nuestro canal de YouTube Y eh, su pregunta forma parte de la, este, del inciso 2 de la tarea. Estoy mostrando en pantalla la estructura general del cuadro de análisis de varianza, como lo habíamos visto a partir del de, eh, ejercicio del test diagnóstico y también en alguna clase posterior. Eh, tenemos a la variación explicada, la variación no explicada, la variación total. Hemos dicho que la variación explicada es lo que está asociado a, al modelo. La no explicada es parte, es este, lo, que, lo que da el error, es decir, lo que no alcanza a ser explicado por el modelo es variación explicada y todo no explicada y recae en el error. Y la suma de la variación explicada más la variación no explicada es la variación total, o en otras palabras, la variación del modelo más la variación del error conforman la variación total y en sumas de cuadrados eh, queda expresado de esta manera hace un momento que veíamos la varianza de y este es el numerador de la varianza de y, y dividido entre n menos 1 nos da esta definición de la varianza muestral de y y si descomponemos esta desviación de y, y menos y media en dos partes, tenemos a, a Y más Y gorro menos yi gorro menos Y media, es decir, en donde insertamos en medio a estos dos términos que son un cero artificial, yi gorro menos Y gorro sería cero sumados, eh, omitimos los cuadrados y si sumáramos linealmente, este, se cancelarían las Y gorros y nos quedaría Y menos Y media, esta diferencia. Es por eso que eh, de manera, digamos, interesante y clara, esta varianza total se descompone en variación explicada más variación no explicada. Y la variación explicada es todo lo que se encuentre entre la recta de regresión y la recta de promedio. Y lo que se encuentre fuera de la recta de regresión, es decir por arriba o por debajo de esa recta de regresión y la recta de promedio, es lo que queda eh, como variación no explicada. Ahora sí, este, le ponemos paréntesis a cada desviación o a cada variación, la elevamos al cuadrado y sumamos para cada i, es decir, para cada observación, y dividimos entre los, los grados de libertad para obtener los cuadrados medios en cada caso cuadrados medios del modelo, cuadrados medios del error y cuadrados medios del total. Esta es una forma, digamos, la forma eh, no vectorial, no matricial de, obtener, de construir el cuadro de análisis de varianza. Digamos, este es el cuadro obligado de un curso de introducción a la econometría. Ahora, en el curso que estamos, el, el siguiente nivel que hemos eh, agregado, a, toda, a todo el material de trabajo es el manejo de vectores y matrices eh, por ahí en el temario les he mencionado una amplia bibliografía este, la cual sugiero también ya la tengan este, en su disco duro este, porque eh, pues en algunos casos haré estas citas estas referencias y eh, para quienes quieran abundar en ello, o tengan este gusto por la formalidad y las demostraciones, este, pues ahí pueden encontrar de dónde estamos sacando todo esto, ¿no? De dónde proviene esto y cómo pueden, este, encontrar no solo estas dos formas de expresar los cuadros de ANOVA, sino muchas otras más, este, que expresan los distintos autores eh, de los libros eh, básicos, intermedios y avanzados de econometría y Vean esta otra forma de expresar la suma de cuadrados del modelo, del error y del total. Y lo más sencillo es la del error y la del total. Vamos a estas dos y después vemos cómo sale la del modelo. La del error, por ejemplo, tenemos un producto muy parecido al que nos preguntó este, su compañera Daimara que era sobre Y transpuesta a Y, pero este es sobre E gorro transpuesto por E gorro. Ustedes saben ya qué significa E gorro. E sin gorro es el error teórico o poblacional y E con gorro es el error eh, muestral o estimado. Y al error estimado sencillamente le llamamos residual. Ahora, ¿qué es el residual? El residual. Es la diferencia, como podemos ver arriba en el cuadro de análisis de varianza anterior, es la diferencia entre la observación y la estimación de Y. Por lo tanto, la desviación o la diferencia entre lo observado menos lo estimado será un error. ¿Qué es lo que tenemos en un principio por el método de mínimos cuadrados ordinarios? Una estimación para Y, que denotamos como Y-gorro. Y vamos a saber si con esa estimación le atinamos o no le atinamos a lo que sucedió con Y en la realidad. Por eso, Y sin gorro es la observación o la realización de Y. Y hasta que conozcamos la realización de Y, sabremos si fue bueno o malo nuestro pronóstico, si hay un error. O sea, si no le atinamos, es claro que Y será diferente a Y gorro. Y si le atinamos, Y gorro será igual a Y, por lo tanto, esta diferencia será cero. En tal caso, ni sobreestimamos ni subestimamos eh, el pronóstico, es decir, le atinamos a Y pero generalmente esto no va a ocurrir va a ser difícil que le atinemos con exactitud a lo que va a suceder por ejemplo con la tasa de inflación observada eh, al cierre del mes o con el PIB al cierre del trimestre seguramente eh, o nos fuimos muy por arriba o nos fuimos por abajo de esa realización eh, qué pasa si nuestro pronóstico llegó ro? supera a la observación, entonces habremos sobreestimado el pronóstico. Y si Yegorro está por debajo de lo que se realizó, nuestro pronóstico fue subestimado. Eh, ese es el concepto de residual. ¿Cuál es la diferencia entre lo observado y lo estimado? Y esto es lo que vamos a ver en la práctica con los paquetes econométricos de cómo obtener los residuales, dado que tenemos observaciones muestrales dadas y dado que por alguna técnica, en nuestro caso ahora, la de mínimos cuadrados ordinarios, estimamos las observaciones de Y obteniendo las correspondientes Y gorros y si sabemos que del modelo de mínimos cuadrados ordinarios de regresión, digamos el lineal simple, y gorro es igual a alfa gorro más beta gorro por XY, con esa expresión menos desviada más bien de esta observación de Y, tendremos el residual correspondiente. Ahora, toda suma de cuadrados es expresada en notación de producto de vectores como Y gorro por Y, como lo vimos en el caso del de la suma de cuadrados de Y, o en este caso con los residuales, dado que E gorro es Y menos Y gorro, esa suma de cuadrados transpuesta, este, expresada como E transpuesta por E, o e gorro transpuesta por e gorro nos va a quedar expresada de esta manera y sencillamente cuando miremos esta expresión la vamos a leer exactamente igual como la hemos leído en el anterior cuadro de análisis de varianza suma de cuadrados de el error o suma de cuadrados de los residuales ya que los residuales es la mejor estimación del error que podemos conocer en la práctica y esta suma de cuadrados de residuales dividida entre n menos k nos da esta expresión que hemos llamado cuadrados medios del error. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya vimos cómo e gorro transpuesta por e gorro es equivalente a esta suma de cuadrados del error. Sencillamente, y menos y gorro es e gorro. Es decir, el residual e gorro es la diferencia de la observación menos la estimación de Y. Y por el cuadrado eh, nos queda el vector transpuesto por el vector sin transponer. Ahora, con eso eh, queda reforzado el por qué Y transpuesta Y es la suma de cuadrados de Y. Es esta suma que proviene de elevar al cuadrado este binomio diferencia. Y cuando habíamos elevado al cuadrado en el apunte que mostramos hace un momento, este, se origina el trinomio cuadrado perfecto, se simplifican los términos semejantes que resultan, y de esa simplificación resulta toda esta expresión. Es decir, la suma de cuadrados de Y, que es como sencillamente leemos a Y transpuesta a Y, menos n veces el cuadrado de la media de Y. Y dividido entre los grados de libertad de la variación total, nos da esta expresión que son los cuadrados medios del total. Y en la parte de arriba, para el modelo, tenemos que la expresión del anterior cuadro de análisis de varianza es, de acuerdo con la literatura que estoy citando de William Green, eh, beta gorro transpuesta por x transpuesta y menos n veces el cuadrado de la media de Y. Dividido entre los grados de libertad, nos da esta otra forma matricial de expresar los cuadrados medios del modelo. Entonces, como conocen eh, la solución del vector de estimadores y también conocen X transpuesta Y, pueden determinar todos estos elementos para... Eh, completar su respuesta a la pregunta 2. Eh, lo que queda es ponerle numeritos a todo esto. Ya esto eh, quedó dominado teóricamente, entendido teóricamente. Ahora sustituyendo la información dada en lo que ya debieron haber pasado en la pregunta 2. Ah, tengo beta gorro, este, beta estimado. Lo transpongo, me queda así. Y x transpuesta a y, eh, vimos que era esto. Y le restamos n veces el cuadrado de la media de y. ¿Sí? Los grados de libertad son k menos 1. Tenemos k este, parámetros que estimar, que es un intercepto y dos pendientes. Menos 1 me va a dar 2 aquí en los grados de libertad del modelo. Y los cuadrados medios, por lo tanto, todo esto cuando lo operan numéricamente les va a dar 8.6 dividido entre 2, nos da los cuadrados medios del modelo. 8.6 será la suma de cuadrados del modelo, y los grados de libertad son 2. Y el error, E transpuesta, eh, E gorro transpuesta por E gorro, sin transponer, entre los grados de libertad. 23, que es m, el número de observaciones, menos 3 parámetros a estimar, me va a dar 20. Y eh, e gorro transpuesta por e gorro entre n menos k son los cuadrados medios del error. Sin embargo, esto no lo conozco. Lo que sí conozco es la variación total. No me dieron datos numéricos para la suma de cuadrados de los residuales. ¿Qué hago? Como sé que la variación total es la variación explicada más la del error, entonces trato como incógnita a la variación del error y sustituyo aquí la suma de cuadrados de la variación total, porque para llegar a este 10 sí tengo información. Tengo a Y transpuesta a Y, que es la suma de cuadrados de Y, que ya explicamos de dónde proviene, por la pregunta de su compañera Daimara, y menos n veces y media al cuadrado, conozco la media de Y, la elevo al cuadrado, conozco la n, y con eso llego a este 10 de la suma de cuadrados del total. Entonces, si tengo 8.6, ¿cuánto me falta para llegar a 10 como total? Y eso es lo que va aquí en la suma de cuadrados del error. Entonces, finalmente nos queda este cuadrito de abajo y ya con eso le pusimos números a todo, operando con la información dada en el problema visto en el apunte y en eh, la solución del inciso 1. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta de todo esto? Eh, no sé si para la compañera Leslie quedó clara la pregunta. Sí, gracias. Correcto, no hay de qué, Leslie. Gracias a usted. Este, déjenme mirar el chat para ver si hay alguna otra pregunta más. Eh, creo que así ah, por ahí acaba de surgir una pregunta. Eh, ¿De dónde salió la probabilidad de 0.975 de la fórmula de los intervalos de confianza en el ejercicio del modelo de regresión lineal múltiple? Y usamos el mismo dato para la tarea. Eh, efectivamente, Marco, Marco Antonio, la respuesta es que sí, deben usar el mismo, el mismo dato del 0.975 este, que vimos. Para la tarea vamos a justificar por qué este, al dirigirnos a, a el apunte y la tarea, este en los incisos nueve y diez. Dice al 5% de significancia, diga cuáles coeficientes son estadísticamente significativos y cuáles no lo son. Y en la pregunta 10, estime los intervalos de confianza al 95%. Entonces, cuando les eh, menciono 5% de significancia, el complemento es el nivel de confianza. Es decir... Se, lo puedo, se los puedo manejar en los controles, este, en los test tests que vamos a hacer breves. Por ahí indico en el temario que va a haber unos seis este, test de evaluación por formulario, como en el di diagnóstico, en donde sean preguntas este express, preguntas breves, y, y que sean calificables en automático por estos formularios de Google Switch. De esa manera van a ser los test. Eh, y cuando decimos 5% de significancia, para llegar al 100% falta el 95% de confianza. O equivalentemente, cuando digo 95% de confianza, es porque implícitamente se habla del 5% de significancia, es decir, la probabilidad restante. A menos que se indique otra cosa. Este, esos van a ser los niveles de confianza y significancia que manejemos en, en la práctica, en las tareas. Inclusive puedo no decirles, este, eh, estimen un intervalo de confianza nada más y si no digo a qué nivel de confianza, por default es el 95%. ¿Por qué? Porque convencionalmente cuando ustedes han trabajado en muestreo, en, en este intervalos de confianza en pruebas de hipótesis han notado que es el nivel de confianza más usado. secundariamente, se pueden utilizar el 90 y el 99 por ciento de confianza, complementariamente, claro, el 10 y 1 por ciento de significancia, respectivamente. entonces, esto debe quedar muy claro en el lenguaje de trabajo, este, cuando usamos estadística o econometría. Este, y, y bueno, cuando trabajamos con esas distribuciones de muestreo, ¿de dónde sale el punto 975 o de dónde sale el punto 025? Este, sobre eso vamos a estar trabajando de manera recurrente. Ustedes tienen una distribución en donde en la parte central está el 95% de probabilidad y e independientemente de que esa distribución sea una t de student, una normal estándar o alguna otra, generalmente esas dos son las más comunes en el trabajo estadístico, la t de student y la normal estándar, pero también trabajaremos con alguna otra, por ejemplo, para hacer inferencias sobre una varianza se usa la chi cuadrada o para hacer inferencias sobre dos varianzas se hace uso de la distribución de muestreo F. La F este que es la que se utiliza para comparar varianzas. Esas cuatro son las cuatro distribuciones más importantes de muestreo, la T de Student, la normal estándar, la chi cuadrada y la F. Y desde estadística también se ha mencionado que siempre es importante tener a la mano eh, las tablas de esas cuatro distribuciones de muestreo. Esas tablas tradicionalmente las encontramos en los apéndices de los libros de texto, pero ya en automático y dejando las tablas de, y dejando los libros de texto inclusive o teniéndolos en formato electrónico y teniendo mejor un software, debemos saber cómo obtener estas este, test calculadas, sus correspondientes p-values o las normales estándar y sus p-values o las chis cuadradas, las fs y sus p-values en automático a través de cualquier software, sea R, Python, Excel, cualquiera que ustedes deseen utilizar. Y eh, les decía, si en la parte central está el 95%, a la izquierda de la distribución, ¿cuánto por ciento tenemos? Y a la derecha de la distribución, ¿cuánto por ciento tenemos? Si sabemos que en la parte central de la distribución hay un intervalo del 95%. ¿Alguien tiene la respuesta? pues 2.5 de cada lado. Exacto. Perfecto, muy bien. Y en virtud de que si comenzamos a acumular probabilidad del lado izquierdo hasta el lado derecho, vamos a tener tres tramos importantes. De izquierda a derecha, primero acumularemos el 2.5%. Y cuando le agregamos a ese 2.5% este 95% central, nuestra siguiente parada en la distribución será el 97.5%. Por eso el 0.975% por el que nos está preguntando su compañero Marco Antonio. Eh, porque. Ese valor de probabilidad de 0.975 es el que nos habrá dejado en la parte central de la distribución al 95% de confianza y dejando eh, en la parte final de la distribución al restante 2.5% de confianza para completar eh, el recorrido en toda la distribución de probabilidad, que es siempre por axioma de probabilidad. Este, debe ser del 100%, es decir, el área bajo la curva de una función de densidad de probabilidad o de función discreta de probabilidad debe ser del 100%. Esto es el 2.5% del lado izquierdo, el 95% central y el 2.5% final. Pero como los paquetes estadísticos, incluido Excel, este, y econométricos nos van acumulando probabilidad de izquierda a derecha, entonces para calcular la T del lado derecho, que sabemos tendrá el mismo signo, más bien el mismo valor, pero con el signo negativo del lado izquierdo, solo basta calcular la T positiva, eh, la pediremos al paquete con el 97.5% de probabilidad acumulada. Y por eso ese argumento... Será del 0.975. ¿Sí? Entonces, eh, ya queda claro por qué, si operáramos con un nivel de confianza al 90%, entonces queda 5% de cada lado de la distribución y la, el área acumulada, este, para ese caso, sería 5 más 90, 95% eh, sería esa este, probabilidad para pedir la T calculada al paquete estadístico, y en lugar del 97.5 o de 0.975, sería 0.95, y al 90% de confianza, más bien al 99% de confianza, que sería el otro caso, digamos, el caso más exigente de, de un intervalo de confianza, nos dejaría el restante 1% repartido en medio por ciento en una cola de la distribución y medio por ciento eh, al lado derecho de la distribución. Entonces la probabilidad acumulada sería eh, 0.005 más 0.99 y la probabilidad la buscaríamos con una eh, parada acumulada de 0.995. Sí, entonces ese es el caso de las, las tres este, posibilidades, 95, 90 o 99% respectivamente. Generalmente les voy a pedir todo al 95% o inclusive puedo no indicarles, repito, con qué nivel de confianza, por omisión o por default, asuman 95%. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta? sobre la tarea o sobre alguno de los otros incisos. Nos comenta Carlos, en la clase pasada había mencionado que uno de los datos lo deberíamos cambiar. ¿Cuál es? Efectivamente, este, eh, sustituí en el blog eh, el apunte con la respectiva tarea y hago mención de cuál era ese dato. Este, esto es muy importante que todos lo tengamos claro. El único cambio en este apunte fue donde comienzan los datos numéricos del problema. En la página 3 de esa nota, aquí traíamos un valor de la suma de desviaciones al cuadrado de Y, denotada como SYY igual a 5, y ese era un error en el, en el apunte anterior, quedó cambiado por SYY igual a 10. Esta es la corrección, porque con el 5 que teníamos antes, nos estaban dando sumas de cuadrados negativas, y eso es incongruente. Todas las sumas de cuadrados deben ser positivas. ¿Sí? Y bueno, ya adelantando... Esta solución en el inciso 2, hecha esta corrección del inciso, digo, de, del valor de la suma de desviaciones al cuadrado de Y respecto a la media, igual a 10. Este, una vez eh, internalizado esto a la solución en el inciso 2, su cuadro de análisis de varianza ya no les dará sumas de cuadrados negativas, sino todas positivas. La del modelo 8.6, la del total 10 y por complemento 1.4 la del error. Lo cual es razonable, siempre buscamos que la suma de cuadrados del modelo sea la mayor posible de preferencia que supere a la del error, para que al calcular la f de la regresión cuadrados medios del modelo entre cuadrados medios del error, tengamos un valor de f eh, grande lo suficientemente grande como para eh, valorar que todas las pendientes estimadas en el modelo sean significativas o por lo menos una de ellas, es decir, que exista modelo. Y también la R cuadrada, 8.6 dividido entre 10, nos dará una R cuadrada, que sabemos es variación explicada entre variación total. Del 0.86, esto nos indicaría que X2 y X3, es decir, los dos regresores en el modelo, explican el 86% de la variación total de Y. Y el restante 14% queda eh, sin explicar, es decir, es atribuible al error. Bien. Entonces, este otro punto que comentó Carlos en su pregunta es muy importante. Eh, la suma de cuadrados de las desviaciones de Y es y es corregida en el apunte. Se sustituyó la versión que estaba en el blog. La compartimos también en clase aquí para ustedes el pasado jueves. Y eh, sobre esto es la tarea definitiva. A raíz de ese error fue que destiné una semana más para... Este, trabajar en la entrega de la tarea. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta? No, profesor, ninguna. Correcto, muchas gracias. Ahora vamos a, a retomar el trabajo con la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. Pueden escribir en algún buscador, en IG, INEGI 2018 es la que estábamos viendo. <coughs> y este, este era el micrositio al que entramos la clase pasada vía el INEGI. Y aquí quiero comenzar esta parte, esta última media hora de la clase por preguntarles. Este. Como les fue en la recapitulación de lo que vimos la clase pasada, si hay alguna duda, alguna pregunta, si este ya están familiarizados con la base de datos con la que trabajamos la clase pasada. O si hay nuevas dudas, este es el momento de, de hacer preguntas sobre ello. Sí, todo bien con la ENIG, con lo que vimos fue una exploración de la base de datos y esas bases de datos que pueden encontrar aquí en la pestaña de microdatos este van a ser insumo de trabajo en las aplicaciones microeconométricas que veremos tanto conmigo en el uso práctico de Stata como con Daniel en el uso práctico de R. Entonces, antes de que Daniel comience el próximo jueves, este ya, ya está listo para darles la primera práctica con introducción a R y el manejo de los microdatos. Este, yo lo he hecho con Excel y con Stata hasta el momento con ustedes. Y eh, vamos a ver un ejercicio de, de libro de texto. Este uno de los libros de texto también básicos que estamos trabajando es el que tengo en la carátula de la portada del blog. El libro de Principles of Econometrics. Este es este. Y de ahí vamos a, a revisar un ejercicio que está expuesto en este libro y que. Bueno, ya todos ustedes lo han descargado, lo tienen como parte de la bibliografía que está en el temario del curso. Ahí está el programa del curso, no omito mencionarlo. Este, pueden dar clic aquí donde dice programa de curso y se abre el archivo PDF y ahí está este, todo lo necesario de los temas que vamos a cubrir en este curso, la literatura y los ejercicios prácticos orientados con el software eh, un software libre y un software de licencia el software libre es R y el de licencia es stata entonces este es importante tener eh, esto claro y si no también es el momento de preguntar para no quedarse este, no quedarse rezagado es importante que haya rezago cero y que todo el grupo Tenga eh, alcance y también trabajo este, desempeñado, desde luego, en, en todo esto. Entonces, si no hay alguna duda con la ENIG, vamos a, a ver a, un modelo de, de este libro de texto. Este, yo les llamo modelos de juguete porque sencillamente es replicar el ejercicio que está en el libro. Y ese ejercicio, este, déjenme compartirles de dónde vamos a tomar la base de datos Vamos a tomarla de el blog de los autores de ese libro de texto. les comparto a través del chat del zoom a todos la dirección, Y estamos ahí. Profe, para poder entrar desde el blog, nada más le dio clic a, a las imágenes del libro, ¿verdad? Para entrar a, a este blog que estoy proyectando en pantalla. No es el mismo que nos haya compartido el blog. Ajá, es, es esa dirección que les acabo de compartir a través del chat del Zoom. Ok, vale. Ahí está el link en el chat del Zoom, se los he compartido y en algún navegador lo colocan y entramos a este blog que es de los autores del libro de texto. De ahí vamos a tomar una base de datos, es decir, para este libro de texto los autores comparten. Eh, varias cosas este, que son importantes para nuestro curso. Es de ahí que estoy citando esta bibliografía y que este, eh, tenemos acceso libre a, a estos materiales. Si al lado derecho de la carátula en verde del libro de texto Pulse and Click, donde dice Principles of Econometrics, quinta edición, Ahí están estos materiales que están disponibles. Eh, las bases de datos. Aquí están como data files. Eh, vienen otros materiales. Por ejemplo, hace un momento que les insistía en esto de las tablas estadísticas. Aquí están las tablas. pues 5, Statistical Tables. Eh, vienen en PDF. Algunos ejercicios con soluciones, etcétera. Pero lo que nos interesa ahora son las bases de datos. Vamos a dar clic donde dice Data Files. Así como entramos a los datos de la, del INEGI con la INEGI ahora para los datos del libro de texto, pulsamos clic en ese vínculo que dice pues 5 Data Files y se abre esta otra página. Y las bases de datos vienen en distintos formatos. Según el software con el que estemos trabajando, será el formato con el que ustedes puedan obtener las bases de datos. Por ejemplo, cuando trabajemos en R, en este vínculo encontrarán la posibilidad de descargar las bases de datos del texto en formato R. Cuando trabajamos en Stata, de este otro vínculo, si trabajan o gustan trabajar por aparte en E-Views, acá están los archivos en formato en E-Views. en formato Excel, si pulsan clic en este vínculo, Excel Spreadsheets, y ahí están todas las bases de datos. Eh, vamos a trabajar con algunas de ellas en el curso y eh, todo el paquete de estas bases también lo pueden descargar aquí en un solo paso, donde dice click here to download. Este, descargan todo este paquete en lugar de descargar base por base. Hoy el ejemplo que vamos a ver práctico en estos minutos va a ser con esta base de datos que se llama alimentos o food, comida. Pulsamos clic donde dice food y se descarga ese archivo nada más en formato Excel. En la parte inferior vemos que se descargó, lo abrimos y la base de datos con la que vamos a trabajar en este momento se ve así. ¿Cuántas variables y cuántas observaciones tiene esta base de datos que estamos? obteniendo de este sitio abierto de los autores del texto. Estamos viendo que es una base de datos de dos variables. Quedamos que cada columna representa las variables. Tienen su propio nombre, eh, food exp e income. Ahora vamos a ver qué significan estas dos variables y cuántas observaciones tienen. Si vamos hasta el final, tiene 40 observaciones cada una. Llegan hasta el renglón 41, descontando el renglón de los títulos de las variables, son 40 observaciones en dos variables. ¿Y qué significa food, exp e income? Podemos tener alguna idea, pero también nos falta saber algo muy importante en lo que he insistido. Siempre de cualquier fuente donde se obtenga información, debemos tener las unidades de medida de las variables. Entonces regresamos a, a la fuente, que es este sitio de los autores del texto. Y acá en la parte superior dice Data Definition Files, es decir, cómo están definidos los archivos. Pulsamos clic ahí. Y nos lleva a una página que dice definición de los archivos. Y pulsamos clic en Food y se abre una ventana, una página que nos dice toda la información que necesitamos ahora responder. ¿Cómo se llama esta variable? FoodX. ¿Por qué se llama así? Porque es el, el gasto semanal en comida o el gasto semanal en alimentos. ¿En qué unidades está medido? En unidades monetarias. En unidades monetarias. Digamos en dólares. Y la otra variable, ingreso. Es muy importante ver en qué unidades está medido. Está medido en cientos de unidades monetarias. ¿Sí? Y es el ingreso semanal. Y esto aplica para, para hogares, así como vimos la ENIG, que es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Tomando este modelo de juguete, de libro de texto, tenemos estas dos variables, cuánto gastan los hogares en alimentos, en unidades monetarias, y cuánto ingreso perciben a la semana en cientos de unidades monetarias. Por lo tanto, con esta estadística descriptiva, esta media del gasto en alimentos y esta media del ingreso, ambas variables medidas a la semana, ¿en qué unidades de medida están expresadas? Un primer error es decir que el ingreso es menor que el gasto en alimentos. Sí, entonces ahí, ahí están, digamos, pues no son trucos, sino es, es el error o la finta con la que nos vamos si no hacemos caso de las unidades de medida de las variables. ¿De acuerdo? Calculemos estas medias que nos están diciendo aquí los autores: estas desviaciones estándar, estos mínimos, estos máximos. Con la base de datos que tenemos abierta en Excel, nos dirigimos a Excel. Ya sabemos cómo pedir estadística descriptiva en un solo paso con Excel. Vamos al menú de datos. A la derecha, análisis de datos. Y estadística descriptiva. Aceptar. Rango de entrada. Las dos variables con sus observaciones. Seleccionamos todo, regresamos. Rótulos en la primera fila, sí, los incluimos. Rango de salida. Seleccionamos una celda a partir de la cual queremos que Excel nos arroje la información de la estadística descriptiva. Regresamos. Y pedimos resumen de estadísticas. Ahí marcamos palomita. Aceptar. Y ahí tenemos la estadística descriptiva de las dos variables dada por Excel. Con esto podemos cotejar la información que nos están dando los autores del texto. Ahí está la media de cada variable, del gasto en alimentos, del ingreso, la desviación estándar, 112.6 y 6.84. El mínimo, el máximo. Corroboren si estos valores marcados coinciden con la información de la definición del archivo que nos dieron los autores. Vamos a la página de ellos. Podemos copiar este cuadro. Hacia Excel. Por aquí lo pegamos. Lo hacemos visible para todos. Estamos sobre Excel. Y veo la media, 283, 57, 35, sí, 19.604, sí, 112.67 para la desviación estándar, sí, 6.84 para la de la otra variable, sí, mínimo, máximo, todo coincide, qué bien. Entonces, esto que acabamos de hacer con esta base de datos chiquita. Después se los voy a encargar de tarea con la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, es decir, este mismo ejercicio pero a la mexicana. Es decir, cuál es el gasto en alimentos de los hogares en la ENIG y el ingreso corriente total de los hogares que es trimestral en la ENIG. Aquí las unidades de medida son semanales, pero en la ENIG van a ser trimestrales. Entonces, de ahí les voy a dar algunas pistas para que este mismo ejercicio que acabamos de hacer con estos datos de juguete, del libro de texto, lo puedan hacer con los datos reales, en particular los microdatos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. ¿Por qué? Porque nuestro reto es más interesante. Nuestro reto es estimar los gastos promedio este, en alimentos en los hogares mexicanos y subdivididos además por estratos de ingresos es decir por deciles de hogares el 10% de hogares más pobres eh, de ahí en orden hasta el 10% de hogares más rico hasta completar el 100% de la distribución y hacer un análisis diferenciado ¿por qué? porque no es cierto lo que nos enseñaron en econometría, en introducción a la econometría, de que la propensión marginal a consumir es constante para todos. La propensión marginal a consumir es muy alta para estratos de bajos ingresos, es decir, gran parte del ingreso se destina a consumo y más baja en estratos de ingresos altos, destinando, claro, este, buena parte de los ingresos a otras, a, otros, a otras fuentes o a otros destinos, como son el ahorro, la inversión, etc. Sí, ese es el, el propósito y bueno, por eso este ejercicio de trabajar con estas bases de datos pequeñas como vienen en los libros de texto para usar datos grandes o grandes volúmenes de datos que nos permitan hacer análisis más, más finos como estimar una propensión marginal a consumir diferenciada por estrato o por niveles de ingresos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí en esta parte del ejercicio con estos datos de la base de datos de alimentos tomada del libro de texto? Yo tengo una duda pro Adelante, por favor, Luis Ángel. Este, en los datos de la descripción eh, sí. aparece que el income es de 100. Quiere decir que por unidad son 100, este, es, es en cientos, ¿no? Exacto. Al multiplicar esta cifra por 100, el punto se recorre dos cifras a la derecha. Y esto quiere decir que el promedio de ingreso semanal de esta muestra de 40 hogares es de 1.960 dólares. Y el gasto en alimentos es de 283.57 dólares, lo cual eh, tiene coherencia, o sea, tenemos que analizar siempre eh, que esta cifra sea congruente. El ingreso tiene que ser necesariamente mayor. Que el gasto en alimentos el gasto en alimentos o sea no puedo gastar 283 dólares si tengo un ingreso de 19 dólares por cuál fue mi error ahí las unidades de medida primero tengo que leer cómo me están entregando la base de datos en qué unidades de medida está cada variable y hacer este análisis de la interpretación de las medias, luego en econometría los efectos marginales, es decir, las betas estimadas, que son en cuanto cambia el gasto en alimentos por unidad adicional de ingresos, pero esa unidad adicional de ingresos en realidad son centenares de dólares o cientos de dólares. Por lo tanto, la interpretación correcta, repito, y qué bueno este, que hace esta pregunta, aquí lo dejo claro para todos, eh, interpreto nuevamente: si food x es el gasto semanal en alimentos, en promedio los 40 hogares de esta muestra gastan 283 dólares y el ingreso promedio de esos 40 hogares es de 1.960 dólares, o bien 19.6 por 100 dólares es lo que nos dan los 1.960 dólares a la semana. Así entonces, es creíble que si un hogar en promedio ingresa 1.960 dólares, que se gaste 283 dólares en alimentos y lo restante para llegar a 1.960 dólares se lo gasta en otras cosas o lo ahorra o lo destina a múltiples propósitos. Perfecto, ahora estimemos el modelo de regresión. De, de estas dos variables eh, vamos a stata eh, ya no lo voy a hacer en excel este voy a procurar ya trabajar con el software de aplicación directamente y les voy a compartir estas instrucciones que son las que correrían en el caso de stata para eh, inspeccionar la base de datos y de ahí hasta estimar el modelo de Regresión y también cómo obtener las matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores, hacer la prueba de hipótesis. Etcétera. Este les comparto este primer bloque de instrucciones hasta el modelo de regresión. Con la gráfica de la recta de regresión. A ver. Van estas instrucciones a través del chat del Zoom. Y ahora les comparto la pantalla hacia Stata. Y les voy a comentar en estos 10 minutos que quedan qué es lo que estamos haciendo con cada una de estas instrucciones. Primero, para esta, toda instrucción que empieza con un asterisco es un comentario. Son las dos primeras líneas. Luego, la siguiente línea dice use y luego entre comillas http dos puntos. Es lo que les acabo de mostrar. Lo que va a hacer el software es leer directamente de la fuente de datos del texto la base de datos que está alojada en formato Stata. Se llama food.dta. Entonces vamos a abrir esta base de datos con esa instrucción use hasta el click. Y lo que sucede en el software, para quienes ya lo tengan instalado en sus equipos y repliquen este comando, sucede esto. Lee, lee la base de datos. A la derecha nos aparecen los nombres de las variables. En la izquierda ya tenemos el historial acumulado de los comandos que acabamos de ejecutar. Y en la línea de comando escribimos describe para describir la base de datos. Y ahí están las variables. Las mismas que acabamos de ver en Excel. Pero ahora vistas en este otro software, en Stata. Luego con Daniel verán este, esto mismo, pero en R. Y ahí están las variables, ya vimos en la definición de, de las variables cuáles son las unidades de medida. Si escriben list, listan la base de datos en Stata y son los mismos datos que acabamos de ver en Excel, ahora desplegados. Ahora desplegados en Stata. Hagamos estadística descriptiva en Stata. El comando clave es summarize. Damos enter. Después de escribir summarize. Y ahí están las estadísticas que nos desplegaban los autores del texto en su página. Así la hicieron. Por eso digo que es un modelo de juguete. En realidad estamos replicando algo que ya está hecho. Lo de la ENIG no está hecho. Eso lo, esa es, digamos, la contribución que esperamos obtener en el grupo. Entonces, eh, vamos a los demás comandos que les acabo de compartir. ¿Cuál sigue? Sigue un comentario: análisis exploratorio de los datos. Vamos a usar la estadística para mirar cómo vienen los datos. Ya vimos Summarize. Summarize Detail nos da una estadística descriptiva detallada. Es decir, más completa que la que acabamos de ver. No solo nos da la desviación estándar, sino también la varianza, el sesgo, la curtosis los cuatro valores más pequeños de cada variable, los cuatro valores más grandes, las medidas de posición o localización, que son los percentiles más importantes, la mediana es el percentil 50, el percentil 25 es el primer cuartil, el percentil 75 es el tercer cuartil, los deciles más importantes, el decil 10 o el 10% más bajo, el percentil o decir 9, que es el más alto, es decir, el que separa el primer 90% de la distribución del restante 10%. Para cada variable. Entonces ahí ya tenemos una estadística descriptiva detallada. La siguiente instrucción, los gráficos de estadística descriptiva, por ejemplo, un gráfico de caja para cada variable. ...para la variable del gasto en alimentos... ...ese gráfico de caja se estaría visualizando en estada de esta manera. La barra de en medio en la caja, al interior, es la mediana. Y los extremos son, eh, de la caja son el primer cuartil hacia abajo... ...y el tercer cuartil hacia arriba. Y de ahí se extienden estos brazos... Y la distancia entre esos brazos hasta el final de ellos es el rango intercuartílico. El brazo más largo nos permite identificar hacia dónde se orientan los valores este, más altos o la mayor dispersión de la distribución. Por lo tanto, esta distribución tiene sesgo hacia los valores altos, sesgo hacia arriba, sesgo positivo. Se puede elaborar el gráfico de caja para la otra variable, income, y tiene un rango entre los cuartiles más pequeño que el de la otra variable. Y hay extremos bajos, estos puntos que quedan fuera de los, de los brazos, en particular abajo del brazo inferior, nos está denotando que hay valores extremos eh, hacia abajo, es decir, hacia los valores del me de menores ingresos en los hogares. Muy bien, con esto ya podríamos empezar a inferir algunas posibles hipótesis, como por ejemplo, ¿qué relación creen que hay entre gasto en alimentos e ingresos? ¿Será una relación directa o una relación inversa? ¿O no hay relación entre las dos variables? ¿Qué nos dicen esas nubes de puntos? Que hay una regresión, bueno, pareciera una regresión lineal, ¿no? Pareciera una regresión lineal. ¿Y, y cuál será el efecto de una variable sobre otra? ¿Será directo o será inverso? Es decir, eh, a mayor ingreso, mayor gasto en alimentos o a mayor ingreso, menor gasto en alimentos. sería el inverso, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, este si ustedes tienen más ingreso, profesor, ¿no sería como, bueno, hablando de proporciones, cuando tengo menor ingreso gasto más en alimentos, y cuando tengo mayor ingreso gasto menos en alimentos? Dependiendo en qué estrato de ingresos está, pensemos en, en un estrato medio de ingresos. Si tiene, y, y recuerdan en la ENIG los gastos que habíamos visto y por ahí mencioné, recordarán del video anterior, este, había gastos dentro del hogar y gastos fuera del hogar. Entonces, si mi ingreso va aumentando, es por, probable que vaya este a dejar de consumir eh, alimentos en el hogar y empiece a consumir más alimentos fuera del hogar. Eso puede suceder por un lado. Por otro lado, este a medida que se va incrementando el ingreso y tengo menor propensión marginal a, a consumir alimentos en el hogar o fuera del hogar inclusive, y destino ese excedente de ingresos a otros, a otros este, destinos, a otros rubros. Eh, ahí puede presentarse una relación a la inversa de que a mayor ingreso, menor gasto en alimentos. Pero proporcionalmente, este, puesto que lo que queremos estimar en econometría es una propensión marginal a consumir, es decir, en cuánto va a cambiar, primero este, me interesa saber si hay una relación directa o inversa en todo caso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta, este, esta, esto que acaban de enunciar como propuesta de que haya una relación directa o inversa y esto que les voy a proponer a continuación? A medida que tengo mayor ingreso, cada vez voy destinando menos al consumo de, de alimentos, al gasto en alimentos, sin importar si son dentro o fuera del hogar. Pero no deja de ser positiva esa relación, pero es positiva decreciente, es decir, a menores tasas. Podría ser incluso marginal, ¿no, pro? O sea, con un límite marginal. Sí, eh, inclusive que, ese, que esa tasa de cambio marginal o, o esa proporción del gasto eh, que destine a alimentos sea cada vez menor de manera que tienda a cero conforme el ingreso tiende a infinito, por, por así decirlo. Este, exploremos la gráfica. Si ejecutan el comando scatter que les compartí, este, que es este de Graph Matrix, y otro que voy a poner en pantalla, gasto en alimentos contra ingreso. La nube de puntos se ve así. Vean cómo sí. cuando aumenta el ingreso. Está aumentando el gasto en alimentos para esta muestra de hogares, pero hay algunos hogares que a pesar de que van aumentando su gasto, digo, su ingreso, gastan menos el, en alimentos. Sí, eh, ¿Iba a plantear usted alguna pregunta? Sí, prof. Este, ¿Cuál es la diferencia entre el, el scatter y la, la matriz de food? Las ah, dos. Uh -huh. Sí, Scatter nos va a graficar una variable en el eje vertical y la siguiente en el eje horizontal. En cambio, Graph Matrix nos presenta las dos posibilidades de gráficas. En la primera, poniendo a la que está mencionada a la izquierda en el eje vertical y la que está mencionada abajo en el eje horizontal. Por lo tanto, la segunda gráfica es apareciendo el ingreso en el eje vertical. Y la que se menciona arriba en el eje horizontal. Y esto, eh, qué bueno que lo pregunta, porque la inferencia económica, ¿hacia cuál de las dos nos tendría que llevar? Es decir, ¿el ingreso explica el gasto en alimentos o el gasto en alimentos explicará el ingreso? Por eso el escáter definitivo tendría que ser con el gasto en alimentos como dependiente y el ingreso como independiente. Y bueno, ya para cerrarles, robo otro minuto más. Este, efectivamente, tomamos como dado el ingreso y de ahí el ingreso se va a distribuir en distintos rubros, uno de ellos el gasto en alimentos. Por eso, este, para nuestra aplicación económica, el gasto en alimentos tendría que ser la dependiente y el ingreso la explicativa o independiente. Entonces, de este graph matrix nos tenemos que quedar con una sola de las gráficas, y por eso este scatter que nos represente como la Y al gasto en alimentos y como la X al ingreso. Ahora, ¿qué tipo de recta de regresión lineal puede visualizarse en esta nube de puntos? una recta con pendiente positiva o con pendiente negativa. Primero, estadísticamente, podemos explorar la correlación y la correlación es una medida que nos va a decir en qué grado, y en qué sentido y en qué magnitud se relacionan las dos variables. Este es el número más importante. El signo fue positivo, lo que denota una relación directa entre ingreso y gasto en alimentos, es decir, a mayor ingreso de los hogares mayor gasto en alimentos en promedio y eh, es una magnitud directa fuerte, es decir, 0.62. Esto quiere decir que será una pendiente positiva, no tan horizontal, sino que tiende a ser más inclinada. Y en otro comando posterior les indico cómo hacer la gráfica. Primero hacemos la regresión de la dependiente contra la explicativa, predecimos los yes gorros con ese comando predict yes hat, guardamos las medias, eh, la media del ingreso, la media del gasto en alimentos y graficamos con la última instrucción que les compartí. Y ahí tenemos todo el análisis de regresión en forma visual recta con pendiente positiva, cuál es la ordenada al origen y cuál es la pendiente. Es decir, por cada 100 dólares adicionales de ingreso, el gasto en alimentos en promedio se incrementa en 10.2 dólares. Y ahí están los cuadros de regresión, el cuadro de ANOVA el cuadro de bondad del ajuste y el cuadro de inferencia de coeficientes, que fue lo que ya vieron y practicaron en la tarea 1 de Excel y que ahora vamos a analizar ya de manera directa con este tipo de ejercicios microeconómicos, en otros casos macroeconómicos, este, para interpretar o responder a preguntas de en cuánto cambia el gasto en alimentos por 100 dólares adicionales de ingreso. Bueno, hasta aquí le dejamos en esta clase. Este, muchas gracias por estos minutos adicionales. Eh, traten de replicar el ejercicio. Ya tienen las fuentes de información, tienen las instrucciones. Si no han instalado Stata, instalen, instálenlo. Eh, ya también instalen R. El jueves comenzamos con R con Daniel. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios finales? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Igualmente, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos, vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes, descansen. Buenas noches.